Hola a todos, bienvenidos un día más. Continuamos aquí Cantabria de cerca para conocer la actualidad política. Ya saben que últimamente les estamos trayendo, bueno, pues estas distintas visiones que tienen nuestros grupos políticos de aquí de Cantabria sobre la actualidad. Hoy nos toca el Partido Popular y quién mejor que su presidenta, María José Sáez de Buruaga. Bienvenida a Popular Televisión. Muchísimas gracias, encantada después de tanto tiempo estar aquí, ¿no? Lo que sin duda alguna es un buen signo de que vamos recuperando la normalidad, o por lo menos lo intentamos. Por lo menos lo estamos intentando. Mientras el coronavirus nos deje, nosotros vamos a seguir intentando cada vez más normales, de nuevo, otra vez, porque la verdad que ha sido un año muy, muy extraño. Para vosotros también, imagino. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el virus, la pandemia, nos ha sacudido tremendamente nuestras vidas de una manera que no podíamos llegar a imaginar. Desde el punto de vista personal, pues estas cosas, pues yo creo que como las hemos vivido, pues como el resto de las personas, de las familias que nos están escuchando, seguramente con esa incertidumbre y a veces ese miedo a lo desconocido, sí, con esas ausencias, echando muchísimo de menos a nuestra familia. Yo creo que a todos nos cambió un poco la vida el día que vacunaron a nuestros padres. Yo creo que eso marcó un antes y un después. Y con una preocupación. Yo creo que ha sido importante el efecto y las consecuencias, pero también en términos de desgaste emocional y desde el punto de vista político o de cualquier responsable público, pues también haciendo un esfuerzo por entender que todo ha cambiado a nuestro alrededor, dentro y fuera de la política, y por lo tanto, si todo ha cambiado, si las exigencias de los ciudadanos y las prioridades han cambiado, nosotros no podemos hacer las cosas igual ni de la misma manera en el gobierno ni en la oposición tampoco, y eso exige un esfuerzo de adaptación. Yo creo que dos han sido los sentimientos más potentes que han guiado nuestra acción política a lo largo de este periodo: el estar cerca, la empatía, el tratar de ayudar y ser útiles a aquellos que estaban sufriendo las consecuencias, el efecto de la pandemia, y a todos aquellos que han estado dando la talla, dando el callo en primera línea, ¿no? El ayudar, y luego sobre todo un inmenso sentido de la responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer en la oposición uno? Pues buscar el equilibrio, ¿no?, entre ese nivel de exigencia y de crítica que corresponde a la oposición, pero también el nivel de responsabilidad de un partido de gobierno como es el nuestro, que ha gobernado, que sabe lo que son las dificultades y que aspira a poder gobernar. Entonces, yo estoy satisfecha. Sé que es un papel poco visible, pero desde luego muy satisfecha de la contribución al Partido Popular a lo que ha sido la gestión de esta crisis, porque hemos hecho lo más difícil, que es construir desde la oposición. Hemos ayudado al gobierno, en la medida de nuestras posibilidades, a salvar vidas, a salvar negocios, estando cerca de la gente. Hemos puesto al lado de cada crítica una alternativa y al lado de cada problema una respuesta. Y dentro de lo que ha sido, yo creo que hemos contribuido a hacer las cosas mejor. Lo hicimos en el gobierno, porque yo creo que una de las cuestiones que ha sido diferencial en Cantabria en la gestión de esta pandemia es la fortaleza y la capacidad de respuesta que ha tenido nuestro sistema sanitario público, y ahí hay que decirlo alto y claro, ¿no? Yo creo que es muy importante la gestión que desde el gobierno dejó hecho el Partido Popular. ¿Cómo hubiéramos afrontado esta pandemia en la antigua residencia? ¿Alguien entiende que Cantabria hubiera soportado y afrontado igual esta pandemia sin el nuevo Valdecilla o con ese Idival, que ha sido una punta de lanza que nos ha permitido hacer más PCRs que nadie, esa unidad de ensayos clínicos, o con ese hospital de Liencres reformado, en pleno funcionamiento, que ha podido servir de colchón asistencial a los cántabros? Bueno, pues ese es el balance del Partido Popular en el gobierno. Y luego la oposición, como digo, construir, que es muy difícil, pero ir marcando la hoja de ruta al gobierno y tratar de ayudar y remar el hombro para hacer las cosas mejor. Anda, que no os habéis puesto un objetivo poco ambicioso ni nada, porque eso de estar en la oposición, ser capaz de medir las críticas, sinceramente, viendo la política actual, no solamente en Cantabria, me estoy refiriendo en general, es una de las cuestiones más complicadas de hacer que puedo ver yo en la oposición. Más complicadas, por eso digo que eso requiere un esfuerzo, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso que yo decía, que las exigencias de los ciudadanos han cambiado. Y es muy sencillo. Yo creo que las cosas que son básicas no hay que complicarlos. Te levantas todas las mañanas y dices: ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué es la política?
pues para ayudar a la gente, para ser útil, para construir en tiempos de dificultad. Ahora no podemos estar en los debates tradicionales, no podemos estar en el me opongo a todo, no puedes estar tampoco en tratar de sacar ventaja de una crisis. Llegará el momento de exigir responsabilidades, llegará el momento de volver a los debates tradicionales, pero cuando la gente estaba sufriendo, cuando los costes y el impacto de esta pandemia en términos de vida, en términos de salud, en términos del desastre económico, del sufrimiento que está viviendo nuestra región, pues uno tiene que saber para qué está aquí. Y no se trata de rescatar al gobierno, se trata de rescatar y de ayudar a la sociedad de Cantabria. Y es complicado. Hay gente que a veces dice, ¿dónde estáis? Porque es muy poco visible, no son tiempos para estar en la oposición, pero yo creo que nuestras aportaciones son importantes. La gente se sorprendería. Yo durante los primeros días de la pandemia hablaba bastante a menudo con el presidente del gobierno y en esas conversaciones decía, conozco muy bien las residencias, conozco muy bien los riesgos que el virus entre en la residencia, hay que hacer PCRs para atajar esto, hay que hacer residencias medicalizadas, concentrar el riesgo de los mayores que se contagian en residencias. Bueno, pues eso sirvió para que el gobierno lo planteara o lo pensara y rectificara y reconducir el camino, ¿no? De la misma manera que dijimos, tiene que haber una reserva estratégica de material sanitario para que no haya falta de aprovisionamiento a nuestros profesionales, o pedimos compensaciones, o de la misma manera que enderezamos un poco el caos, marcando el caos inicial, digo, del plan de vacunación, haciendo nosotros una propuesta que 3 meses después pues puso en funcionamiento el gobierno, aunque criticó en su momento. Y si hablamos de la cuestión económica, lo mismo. Hay iniciativas como el cheque resistencia, como el cheque de urgencia, muy escasas, muy insuficientes, muy paliativas, ¿vale? Que se adoptaron en su momento, pero que son fruto del esfuerzo que también ha hecho de aportación el Partido Popular y la sociedad de Cantabria, que no nos lo podemos olvidar. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho la sociedad de Cantabria pues nos obliga a todos a dar lo mejor de nosotros mismos. Desde luego. Un esfuerzo muy importante. Y aún así, aunque hayáis estado en los últimos meses algo más desaparecidos, os veis fuertes. Habéis tenido junta directiva hace nada y ahí salís con todo para ganar las próximas elecciones, aunque todavía nos quedan unos años. ¿Os veis capaces de batir al PRC, que de momento parece el partido más fuerte y el mejor encarado para las próximas? Bueno, pues yo creo que los datos... a mí en esto me gusta hablar con datos, con evidencia, no solamente es la intuición, y la verdad es que hemos encargado una encuesta que yo creo que era importante, que era necesario hacerlo, primero porque veníamos efectivamente de un año muy complejo, de un año de una cierta desconexión o aislamiento social, y era importante saber qué está pensando y cómo está viviendo esto la sociedad de Cantabria para ser capaz de responder a sus necesidades. Y luego, bueno, pues también porque tú puedes pensar como partido político que tienes una estrategia que es acertada, pero lo importante es que los ciudadanos así lo perciban y así lo sienten, porque si los ciudadanos no la entienden, pues... Sí, esa conexión es que somos, con la ciudadanía es muy útiles. Importante. Y la verdad es que lo que nos dicen esos estudios demoscópicos y, por lo tanto, la evidencia científica que puede existir en todo esto, es que el Partido Popular tiene una inmensa capacidad de conectar en este momento con la sociedad de Cantabria, que las principales necesidades de los ciudadanos son nuestras fortalezas, salud, el empleo y la economía, y que el Partido Popular pues en este momento recupera a nivel autonómico, porque a nivel municipal ya lo era, siempre lo ha sido, y en las últimas elecciones generales también volvimos a recuperar la condición de primera fuerza política en la región, pero a nivel autonómico en este momento tenemos un crecimiento importantísimo que nos va a permitir recuperar esa posición de primera fuerza política, como digo, y sobre todo ser ese punto de unión en torno a ese proyecto y esa única alternativa al gobierno actual que aglutine a todo el centro-derecha en Cantabria. Luego, tiempos de cambio, pero... también lo digo, en política 2 años son una eternidad. Es que es muchísimo tiempo todavía. Todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, ¿no? Cada mes, o sea, esto con una velocidad de vértigo,
son tendencias, es información útil, pero al final es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, y no perder esa capacidad de conectar con la sociedad de Cantabria y de representar esperanza, de representar seguridad, de dar certezas y de ser una alternativa a lo que yo creo que es el desgobierno actual. Y las cosas van bien, pero hay que empezar por lo que depende de uno, que es no cometer errores, y estar en la línea y en el camino. Lo que nos dicen es que esa estrategia funciona y hay que seguir perseverando como en la vida, porque hay que ilusionar y hay que darle a la gente razones para que confíe y para que encomiende su futuro de ilusión y de esperanza al Partido Popular. Bueno, y vamos a ir avanzando a actualidad. Nuestra vida hoy en día, como suelo decir, está regida por ese semáforo COVID, ese famosísimo semáforo COVID, y por todos los cambios que se vienen produciendo, el último de hoy mismo, porque ya sabemos que de nuevo el gobierno va a cambiar otra vez el horario de la hostelería. No sé qué opinión le merece al Partido Popular este semáforo, si le ve sentido, si está bien concebido. No, todo lo contrario. Nosotros en esto hemos sido muy rotundos. Yo creo que es un sinsentido, y es un camino, un viaje a ninguna parte. Es que no sirve, es que no nos conduce absolutamente a nada. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha trasladado el ámbito de evaluación del riesgo o el ámbito de aplicación de las medidas de la comunidad autónoma a los municipios. Pero ha hecho algo más, ha endurecido los criterios para, que ya existían, para evaluar ese nivel de riesgo, ese nivel de alerta. Y mantiene, por otra parte, las restricciones en un nivel máximo, como si nada hubiera cambiado en los últimos tiempos o en el último año en nuestra región. Yo creo que genera importantísimas distorsiones, lo están diciendo los alcaldes, lo están con independencia del color político, lo están diciendo en la Federación de Municipios, genera situaciones que no son acordes con la realidad sanitaria y epidemiológica de nuestra comunidad autónoma, y sobre todo genera una incertidumbre y una tensión constante. Estamos permanentemente pendientes, vilo, con la espada de Damocles, viendo de todas las semanas el color que nos otorgan para ver si qué planes podemos hacer de vida, qué planes podemos hacer de negocio, porque el gobierno es incapaz de planificar a corto y a medio plazo. Y tiene consecuencias, yo creo que no sirve. Yo creo que no sirve porque es lo que hay que hacer entender hoy a nuestro gobierno, que es que la situación no tiene nada que ver. Se han levantado todas las restricciones a la movilidad, una vez que ha decaído el estado de alarma. Hoy la situación es distinta, tenemos a la población mayor, a la población vulnerable, a la población esencial vacunada, y por lo tanto el riesgo de colapso de nuestro sistema sanitario, que había en los primeros momentos, ahora es muchísimo menor, por no decir que está controlado. Y por lo tanto, no tiene ningún sentido que las restricciones sean en este momento por barrios y muchas veces mucho más duras de las que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Yo creo que hay que conciliar economía y salud, que hay que ser capaces de conciliar la respuesta sanitaria con el avance social, que hay que tener un verdadero plan de desescalada que vaya siendo una hoja de ruta de transición a la normalidad. ¿Y a qué tiene que estar vinculado? Pues al avance de los objetivos de vacunación, y que pivote sobre el criterio de certeza, que pivote sobre el criterio de apertura económica progresiva y no de cierre, como lo que estamos haciendo ahora, y que vaya relajando esas restricciones en todos nuestros sectores económicos. Eso es lo que hemos pedido. Le hemos pedido al gobierno que rectifique. Hemos pedido al gobierno que retire este semáforo COVID, pero lejos de rectificar y retirarlo, parece que vamos perseverando en el error. Yo hoy estoy sumamente preocupada con la decisión o las medidas que se han tomado el día de ayer en el Consejo Interterritorial, porque me parecen un verdadero paso atrás. En primer lugar, porque muy sorpresivo, ¿verdad? Ha sido de repente, claro, nadie se lo esperaba. Claro, en primer lugar, se habla de un acuerdo que no es un acuerdo. Yo creo que estamos asistiendo a una imposición clarísima del gobierno socialista, del Ministerio Socialista y del Partido Socialista sobre las comunidades autónomas.
Decisiones de este tipo tienen que ser fruto de un consenso que es necesario, que tiene que ser suficiente. Estamos también invadiendo competencias de salud pública a las comunidades autónomas, estamos echando abajo planes de desescalada que tienen esas comunidades autónomas. Yo creo que no va a contribuir a generar más certeza, sino más tensión y más conflicto, porque las resoluciones o los acuerdos del Consejo Interterritorial, que yo sepa, no son de obligado cumplimiento, pese a lo que diga el Ministerio. Y no deja de ser curioso, como muy bien dices, Laura, que un gobierno que en los momentos más duros de la crisis y de la pandemia se ha lavado las manos, ha dejado prácticamente solas a las comunidades autónomas, que un gobierno que nos lleva diciendo desde antes de decaer el estado de alarma que había instrumentos y medidas suficientes para que las comunidades autónomas pudieran reaccionar y atajar el virus, ahora ya ha pasado de la inhibición más absoluta a la imposición más absoluta. Y luego es un poco el método del semáforo COVID, pero a nivel nacional. Es un poco café para todos, es la restricción por la restricción, penalizando de una manera brutal, especialmente al gran perseguido, que es el sector de la hostelería y de la restauración. Pero es que es curioso, es que no depende de la situación epidemiológica, no depende de los niveles de riesgo, no depende de la vacunación, es trasladar la foto fija de hoy a finales del verano. ¿Con qué criterios? Pues yo creo que no son ni técnicos ni científicos, creo que son criterios que tienen tinte ideológico y a mí me preocupa. El gobierno de Cantabria ya lo ha dicho y lógicamente está encantado de la vida. Estaba a favor, desde luego, el gobierno de Cantabria mantiene el semáforo COVID, ahora el gobierno se ha conseguido lo que quería y lo que buscaba, estas restricciones. No me cabe ninguna duda de que va a seguir haciendo el mismo seguidismo que ha hecho el Ministerio en la gestión de la crisis sanitaria y lo va a aplicar estrictamente y al pie de la letra, y renuncia una vez más, que es lo que estamos viendo, a utilizar la autonomía y el instrumento de autonomía para defender a su gente, para defender a su tierra, para defender la apertura económica razonada. Nosotros hablamos siempre de ir recuperando, ¿no?, la actividad económica y la apertura en condiciones de seguridad, condicionado, controlado y seguro. Es sensatez pura, ¿no? Y bueno, en eso es en lo que estamos. No parece que tengamos mucha suerte ni que el gobierno esté en disposición de escuchar, y creo que se equivoca. No, pero mucho me equivoco o volveremos a los tribunales, porque los hosteleros ya están muy cansados de todas estas medidas. Ya recurrieron la anterior y ganaron, probablemente ya han anunciado que probablemente recurran esta también. Hombre, todos los sectores han sufrido, todos los sectores económicos, muy especialmente el sector servicios, esta crisis, pero desde luego lo de la hostelería y ha sido o está siendo muy duro. Yo creo que es un sector que ha sido maltratado, que está siendo víctima de un ensañamiento político, diría yo, porque es que se les ha culpabilizado y se les ha criminalizado, se les ha despreciado, se han desechado todas sus propuestas. Se le ha impedido trabajar, se le ha impedido trabajar. Yo el otro día echaba las cuentas, desde noviembre hasta mayo, el sector de la hostelería ha trabajado 40 días al 30% de aforo en el interior y sin poder dar cenas. O sea, eso es verdaderamente sangriento, y luego sin ningún tipo de ayuda económica o ayudas de miseria, porque 3.000 euros en el mejor de los casos y tras superar muchos obstáculos en un año y medio, yo no sé si los hijos de los que toman las decisiones comen con eso, pero me temo que los hijos de los hosteleros no. Se ha querido o se pretende controlar una pandemia a costa de un sector. Y cuando uno quiere hacer eso, es como plantear tanto expropiarte tu negocio o tu actividad económica. Mira, no pasa nada, es una opción, pero hagamos como hace Europa. Cojamos y decimos, facturación del año 2019, lo pagamos con el dinero de todos, el 75%, y aquí paz y después gloria. Pero no, seguimos tratando de controlar esto cuando la situación es completamente diferente, cuando no hay necesidad de esto, a costa de un sector que, ya digo, lo está pasando muy mal, y me temo que vamos a estar otra vez en los tribunales, ¿no? Sí. Cuando deberíamos estar en otras cosas, deberíamos estar empujando a tope la vacunación y deberíamos estar trabajando en un plan de recuperación económica de Cantabria. Y dentro de este sector de la hostelería, una de las polémicas más
destacadas y más llamativas. La famosa comida del presidente regional de Miguel Ángel Revilla, ahora ya desde la distancia, ahora ya que lo podemos ver con un poco de perspectiva, ¿qué opinión se ve unas semanas después de esta comida? Porque en el momento todo el mundo se echó las manos a la cabeza, fue sí. uno de los más comentados, sí. pero no sé si se sigue viendo así. Yo creo que todo está visto y yo creo que todo está dicho. O sea, para mí el comportamiento en la máxima autoridad de la región es el peor colofón, la peor imagen que se puede dar en la gestión de esta crisis en relación con la hostelería. Yo diría que es el insulto, ¿no? Porque lo primero que hay que pedir a los responsables políticos y públicos es ejemplaridad en el cumplimiento de las normas. Respeto y cumplimiento, el mismo que tú exiges a los demás, más el que las dicta, ¿no? Y en este caso, pues bueno, no es obvio que el presidente pues incumplió las normas, está claro, se ha fumado un puro donde no se podía fumar un puro, pero es que la sensación da, efectivamente, es mucho más grave, es que se fuma un puro a costa del sufrimiento de la gente. Es una sensación de indolencia, es una sensación de nada de lo que está ocurriendo ahí fuera tiene que ver conmigo, es una sensación de yo no estoy y este no es mi problema, que eso es lo que me parece aberrante. Y luego, claro, en política todos podemos meter la pata, Laura, pero es muy importante sacarla rápido, es muy importante no mentir y no seguir huyendo hacia adelante, y es muy importante dar la cara, por lo menos ante aquellos que tenemos que les debemos explicaciones, que son los ciudadanos, cosas que no ha hecho bajo ningún concepto Miguel Ángel Revilla, con lo cual lo que era inicialmente un insulto a la hostelería se ha convertido en un insulto a la inteligencia y al respeto que se nos debe a todos los cántabros, pero ya a estas alturas no puedo decir que me sorprenda, ¿no? Yo creo que está visto, yo creo cada uno tiene que tener el listón y medir las consecuencias de sus propios actos. Pero también lo que creo es que no debemos desviarnos de lo importante. Y lo verdaderamente importante en este caso es seguir preguntando qué pasa con esa hostelería, cómo va a poder llegar al día de mañana, qué pasa con ese empleo, cómo ayudamos a todas las personas que están sufriendo ahí fuera, ¿no? No nos vamos a distraer con la historia de un puro. Yo creo que tendrá... Y ese tipo de comportamientos tienen que tener las consecuencias que tienen que tener una democracia madura. Reproche en las urnas. Precisamente sobre este grupo de hosteleros, no son todos, pero este grupo de hosteleros que ha estado siguiendo durante un tiempo al presidente regional, que ha estado, bueno, boicoteando, sí, algunos de los actos, se ha estado relacionado con el Partido Popular, o por lo menos eso es lo que decía el presidente, que estaba relacionado con un antiguo dirigente del Partido Popular. No sé si esto es así. Pues yo creo que no, que al fin y al cabo es seguir demonizando, al fin y al cabo es seguir en esa huida hacia adelante, seguir culpabilizando al sector, seguir chantajeando, seguir calumniando, seguir ofendiendo, seguir faltando al respeto, cuando uno lo que tiene que hacer es asumir sus responsabilidades y sus consecuencias de sus actos. Yo desde luego no justifico, nunca lo he hecho en política, ni los insultos, pero puedo entender perfectamente la situación que está viviendo desde el punto de vista humano la hostelería, y yo diría que el presidente no está siendo víctima de ninguna campaña de acoso, que el presidente no está siendo víctima de escraches, sino que lo que el presidente y el gobierno está recogiendo en la calle es lo que otros hemos recogido muchas veces. Sí. Contestación y enfado, que es muy normal con decisiones que consideran que les agreden y que consideran que son injustificadas y que a veces somos incapaces de explicar. No demos la vuelta a la tortilla, que la víctima, el presidente tiene mucha habilidad para eso, lejos de ir a dar explicaciones al Parlamento, lejos de ir a dar explicaciones donde pone una gira mediática a los platós de televisión y resulta que la víctima es él. No, la víctima de esta película verdaderamente es el sector de la hostelería, víctima de la incompetencia y de la indolencia del gobierno de Cantabria y también del de España. Bueno, nos queda poco tiempo, pero para continuar, últimas preguntas, temas económicos.
Porque tenemos una situación muy complicada no solamente en el sector de la hostelería, tenemos ayudas que todos denuncian que son insuficientes para los diferentes sectores. ¿Qué futuro vemos por delante? Porque parece ser que van a llegar fondos europeos, algunas ayudas también del Gobierno Central. No sé cómo veis el futuro desde el Partido Popular. Pues yo el futuro le veo, hombre, tiendo a ser optimista porque creo que la gente necesita optimismo. Pues pero, qué alegría. Pero le veo complicado. Tampoco vivimos en el guindo ni podemos generar falsas expectativas. Le veo complicado. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. 2021 era el año en el que había que ayudar a resistir a nuestras empresas, al tejido productivo, esa Cantabria que produce, ¿no? Y yo creo que hemos hecho las cosas rematadamente mal, que están solos, que las ayudas no llegan, que teníamos que haber hecho un esfuerzo muchísimo mayor. ¿Hace cuánto que llevamos oyendo? Yo creo que ya 2 meses, 55 millones que corresponden a la Comunidad Autónoma de Cantabria, menos de lo que nos toca, siempre, sistemáticamente, para ayudar a los autónomos, al comercio, a la hostelería. Y la tramitación y la burocracia, o sea, nos hemos convertido en tramitadores de ayudas y encima lo hacemos tarde y mal y no acaban de llegar a quien lo necesita. Pues tenía que ser el año de ayudar a nuestras empresas a resistir, a llegar a 2022 mientras íbamos sentando las bases de la recuperación económica. Pero yo desde luego no veo a nadie a los mandos, no hay un gobierno en Cantabria que esté en este asunto de la recuperación, no veo un plan de recuperación en Cantabria de la mano de los partidos políticos de la oposición, que le hemos ofrecido muchas veces el acuerdo al gobierno, de la mano de los agentes económicos y sociales para recuperar nuestra comunidad autónoma. El gobierno no está en eso, está fiándolo todo a lo que haga Madrid, está fiándolo todo a los fondos europeos y, bueno, es muy difícil que pueda haber un plan de recuperación cuando el gobierno no tiene un proyecto de región y cuando no sabe a dónde queremos ir. Y efectivamente, ahí estamos esperando al maná de los fondos europeos, que yo cada día los veo más lejos. Cada día los veo más lejos porque me acuerdo que en agosto hará un año se nos llamó, ya vienen los fondos europeos, hay que ser muy ágiles, esto es muy importante y seguimos como estábamos, sino peor. A mí lo que me preocupa de los fondos europeos es que Sánchez ha entendido que en vez de ser el salvavidas de España y de Cantabria, tiene que ser su salvavidas político y por lo tanto se ha reservado la llave de su reparto en exclusiva, es él el que va a decidir con criterios objetivos, no, probablemente con arbitrariedad, pagar favores políticos, como siempre, a sus socios y Cantabria saldrá perdiendo los criterios de reparto de ese fondo y en Cantabria, pues yo creo que falta una visión clara, como digo, faltan proyectos estratégicos de región, no hemos entendido lo que son los fondos europeos. Tienen que ser proyectos tractores que transformen, que modernicen, que tengan capacidad de arrastre sobre la economía. Yo creo que hay muy poquitos, sí. Tal vez la Pasiega, tal vez el MUPAC, que no sé si seremos capaces de presentarlos a tiempo y que encajen en los fondos europeos. Creo que el gobierno de Cantabria no ha entendido que esos fondos no son para la administración ni para seguir financiando gasto público, sino que tienen que llegar a la sociedad y creo que tiene que apostar por la empresa y por la colaboración público-privada. Lo mejor del plan de Cantabria creo que es apoyar todos esos proyectos que el tejido empresarial, que el tejido productivo va a presentar. Pero veremos a ver, porque cada día esto es más incierto, cada día esto parece más humo, cada día esto está más lejos, cada día el panorama es de muchísima incertidumbre. Ayer ha estado aquí la ministra Carmen Calvo, la mente más lúcida del gobierno de España, según el señor Revilla, menos mal, y no ha sido capaz de poner sobre la mesa una certeza, un dato, un hecho, un resultado, una información relevante acerca de esos fondos europeos. Bueno, pues María José, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te volveremos a invitar porque ya te digo que en Cantabria hay actualidad más allá del coronavirus. Y hay muchos temas para comentar y muchos temas para debatir. Estaré encantada de venir a esta casa a la que sabéis que guardo muchísimo cariño y de volver a reencontrarme
con los espectadores. Bueno, y muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros y que nos han estado siguiendo. Volvemos el próximo martes. Más actualidad, más grupos políticos y más comentarios sobre la situación actual de Cantabria, que ya lo están viendo, está un poco complicada. Así que nada, hasta el próximo martes a las 10 de la noche.